al horno. Exacto. O terminadas al horno. Terminadas al horno dentro de la cazuelita de barro, porque se puede cocinar. Viste que queda bueno, aparte es lindo, la familia. La planta. Viste, todo lo que plantes allí en el medio de la mesa queda bárbaro. Ustedes y todo el mundo está a la expectativa. A ver qué habrá, ahí. Y cuando levantás la tapita y dices, escucha, el aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Qué lindo, la familia que te aplaude. Qué lindo que y lo lindo es meter todo dentro de una linda cazuelita, porque todos tienen alguna cazuelita de barro, con alguna formita, sin formita, con tapa, sin tapa. En este caso tiene una decoración muy linda. Ajá. ¿Sí? Y voy a empezar ya mismo, porque estas cazuelitas van a tener un común denominador, que va a ser la espinaca. Bien, sí, bien. Vamos a usar espinaca de diferentes maneras en cada una de las cazuelas que voy a proponer el día de hoy. Eso sin ir mal, eso es súper nutritivo. Y acordate que estamos día martes, segundo día de la gran semana de la nutrición infantil en Cochinillos Argentinos. Yo estoy viendo, no por saber, sino por intuición, que esto es muy saludable. Es muy saludable, va a tener espinaca, o todos van a tener algún lácteo, va a tener un huevo y va a tener vegetales. Buenísimo. Y esto le va a dar una combinación casi clásica, que podríamos decir algo, a la florentina. Para la primera, que es la más fácil para mí, pero es facilísima. Esta, si no la haces, me enojo. Me enojo, me dejo el pelo largo. Me dejo el pelo largo. Te juro que me dejo el pelo largo. Los rulos por acá. Pero sabes que me empiezo a peinar como loco. Fíjate cómo empiezo, ¿eh? Mirá cómo empiezo. A ver, cazuelita. No tiene nada la cazuelita. No tiene nada de nada. Está fría, ¿eh? Fíjate. Hago un pase de magia, está fría todavía. Ajá. De acá, espinaca bien limpita, cruda. Cruda. Ahí va. Fíjate. Popeye. Popeye, vamos, Popeye. Mucha cantidad, ponele al principio. Sí. No, me acuerdo de los personajes de Popeye, había uno que el cocolizo que le decía. ¡Es igual! Estaba Brutus, estaba Olivia, estaba Popeye y estaba el cocolizo. Acá no, todos. No, no falta estamos nadie. Todos. No falta nadie, no falta nadie. Y él es Brutus. Mirá, acá está Popeye. Yo soy Popeye, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, Popeye. Mirá esos músculos. Por Dios. Bueno, por entonces, Dios. Espinaca, bien espinaca. Lavada, por bien, cierto. Sí. Claro que sí. Pero cruda. Sí, exacto. Crudita, bien lavadita, acá deshojadita. Y le vas a poner mucha cantidad. Al principio mirás y decís, ¿pero qué esto es de espinaca solo? Ajá. Es mucha cantidad. La espinaca cuando se empieza a cocinar te queda chiquitita, sí, ¿eh? Sí. Pachucha. Bueno, pachucha. Pachucha todo. Un poquito de nuez moscada. Ah, mira usted la piquita o, nuez moscada. O mucha nuez moscada, porque la verdad que le queda a él rico. Le gusta. Bien. Mucha. Yo te digo, si le podés poner tres picas de nuez moscada. ¿Tres picas? Sí. Oh, la, la. Parece me mucho, encanta, ¿eh? Parece mucho, pero queda rico, me gusta, me gusta. Apenas un poquito de sal. Y vos decís, me está, está cachando. Es una ensalada de espinaca cruda que voy me a comer. Cachando, me está cachando. Me está cachando. ¿Qué viene? No, mirá, fíjate lo que tengo acá. Tengo berenjenas. Upa, me encanta. Berenjenas cortadas en bastones, sí. Salteaditas. Apenitas con un poquito de manteca, un poquito de aceite de oliva y sal y pimienta. Bien. Bien ricas, ¿eh? Dejalas que queden ahí un poquitito doradas. Bueno, mirá. ¡Qué rico! Lo cubro de berenjena. Ya me encanta. Esto queda rico, pero de verdad, y se cocina todo en la cazuelita de barro, que me encanta. ¡Qué práctico! Me encanta, me encanta. Porque vos haces toda esta preparación previa y después agarrás y lo metes al horno. Ah, sí. En la cazuelita de barro. Y se hace solo. Solito. Totalmente solari. Mirá, espinaca de base, nuez moscada, sal, las berenjenas y le pongo quesito, mozzarella rallada. Muy bueno. ¿Eh? Qué lindo. Mozzarella rallada, ponele buena cantidad. Ahora vos lo mirás. Insisto en esto, porque acá está la clave. Sí. Esto parece que se va a desbordar todo. Claro. Pero no. La espinaca se apachucha todo. Y hasta después lo terminás viendo y decís, esto se baja un poquito. Sí, sí. Así que ponele mucho, mucho, pero mucho. ¿Qué le pasa? Me apachuché. Se apachuchó. Ay, cómo se quiebra rápidamente ese muchacho. Pobrecito. Yo la verdad que no sé. Para una señora el otro día por la calle me dijo, no lo hagan llorar más a Juanito. No lo hacemos llorar nosotros. Santiaguito, antes que la termine, le voy a un pequeño corte. Sobre todo para que se recupere el nene y estamos volviendo acá. En este día especial, martes, segundo día de la semana de la nutrición infantil en Cocineros Argentinos. Dale, vamos y volvemos.